Bienvenida, gente. Soy James Creep. Continuamos The Last of Us, parte número 11. Que estaba lleno de cabrones, como recordaremos. ¡Qué cabrón me ha visto! ¿Cómo es eso posible? ¡Hijo de puta! ¡Buah! Me han pegado un tiro en la chola. En la chola me ha dado. ¡Vamos! Vale, vale, vale. ¡Hola! ¡Qué escopetazo! Estoy muerto. Joder. Vaya. Pues eso, estoy muerto. Pero qué fácil, ni qué cojones. ¡Ay! ¡Hala! Yo le voy a dejar la piña por ahí. Pues eso. ¡Joder! ¿Pero qué lleva ese? No sé, le voy a tirar una botella. ¡Aquí! ¿Qué? ¿Qué? Vale. ¡Oh, eso es, niña! ¡En el autobús! ¿Qué? ¡Está vivo! ¡Niña! ¿Qué hostias andas? ¡Clávale el cuchillo! Joder, qué talego me ha dado. ¿Cuántos quedan? Joder. Madre mía. Joder. Bueno, a este le hemos enganchado in extremis. Al suelo. Que yo sepa. Joder. No. Que no me mate el último. Le he dado. Me lo he cargado. Vale. Creo que ese era el último. Pues menos mal. ¿Estás bien? Sí, supongo. Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches. Espera, espera, vamos a registrar. Si toca, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Entendido. Vamos a registrar lo primero. Que digo yo que alguno tendrá munición. Joder, es que me han dejado fino esta vez también. Tenemos putos palos. Bueno, un palo mejor que nada. Puto ladrillo. Ah, no, una botella. A ver, niña. Ahora sí, una botella. No me digas que ninguno de estos cabrones tiene munición. ¿Qué es esto? Otro puto palo. ¿En serio ninguno tiene munición? No jodas, tú. Palo. Ahí brilla algo. Botella. Eso es un disparo. Pues como no tenga este unas balitas. Nada. Absolutamente nada. Para adentro. A ver. Nada. Restos de estos para mejorar las armas. Pido munición. Más restos. No puedo. No puedo fabricar absolutamente nada. No puedo fabricar nada. Me faltan trapos. Me voy a poner unos pinchos al palo, que siempre va a ser más efectivo. Así puedo coger la cinta aislante.
Oye, tío, quiero unos trapos. Quiero un botiquín. ¿Qué? ¿Por ahí? ¿Que se meta Eli por ahí? Oh, quieto ahí. Unas tijeras. Vaya patata. Vaya patata de mierda de objetos que me han dado. Y por aquí me imagino que no habrá nada. Me parece que voy a sudar y voy a continuar. Bueno. ¿Qué? ¡Era un trapo! ¡Oh! El trapo de la vida. El trapo de la vida eras tú. Ladrillo, vete a tomar por culo. Vámonos para allá. A ver, Eli. Eli, 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 Elizabeth, Elisa. Ah, que esto es de botón. Voy. Venga. ¿Dónde está mi mechero? Venga, cojones, que le estoy dando al puto triángulo. Maldita sea. Venga. Encuentra algo para que no se cierre. Aquí hay cosas bastante interesantes. Oye, pues abre, ve. ¡Adelante! Muchas gracias, Eli. Lo tengo. Ahí molaría que te enganchase a algún infectado la pierna o alguna mierda así. Quedaría muy guapo. Pero ya veis que no. Mira, una caja de herramientas. Perfecto. ¡Oh! Trapos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El azúcar, cortina de humo. ¡Hombre! Granadas, piñas de humo. ¡Piñas de humo! ¡Joder! Tío muerto. Otro tío muerto. Un armarito con nada. Otro armarito con... ¡Oh! Con cositas. ¡Oh! ¡Wow! Oh. Oh, oh. Una nota. Vamos a ver qué dice la nota. Nota de los turistas. Ah, no. Nota de los turistas, no. Anda, esto es... una especie de lista de lo que llevaba la gente. Y aquí hay ropa, aquí hay cosas. Hostias, putos bandidos. Eli, ¿qué me quieres contar, hija mía? Putos cazadores. Podríamos haber sido nosotros. ¡Oh! La cantidad de gente que no lo ha conseguido. Teníamos que haber dado la puta vuelta. Seguimos vivos. Es un mundo difícil, ¿eh? Venga, por ahí. No veo nada más. No, parece ser que no hay nada más. Hostia. Voy tibio en munición, ¿eh? Hostia, tibio no, lo siguiente. Tengo dos balas de revólver. Ya está. ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada. He estado en ambos bandos. Vaya. A ver, antes de hacer el canelo... no hay nadie. Lo tomaré como un sí. ¡Wow! ¡Munición! Tómatelo como quieras. ¡Munición de la pipa! Supongo que es aquí donde duermen esos capullos. Bueno, donde dormían. Sí, porque la verdad es que ahora están bien muertos. ¿Qué era ahí? Botiquín mejorado. A ver. Entablillado. Bueno, lo dejo ahí para que lo leáis. Tampoco te dice nada interesante. ¡Oh! 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 ¡Flechas! ¡Restos! ¡Bidones! ¡Hay bidones de agua! Estarán mala. Hagámoslo. A ver. Tenemos 78 puntazos para una compra de habilidades. ¿Qué... qué le chufamos? Yo quiero capacidad del cargador, poder llevar más balas. El arma dispone de más munición. Perfecto. Así puedo llevar más balas. El retroceso no me importa. Cadencia de fuego. Puedes disparar el arma más rápido. No me interesa. Capacidad del cargador, este está. La mira.
Le voy a poner una mira. No sé si la vamos a tener que usar mucho o no, pero yo por si acaso le pongo la mira. Cadencia, capacidad. Este se lo lleva, capacidad de recarga y cadencia de fuego. Le voy a poner una de capacidad de balas. Igual le pongo dos de capacidad de balas a la pistolita. O velocidad de recarga. Alcance, velocidad de tensado. Eso no me interesa de momento. Cadencia de fuego. Sí, esto nos puede venir bien. Disparar la escopeta más rápido. Mapa de las emboscadas, vaya por Dios. El bus, estamos aquí. Otra emboscada ahí. Vale, esto está lleno de emboscadas. Hostia, espera un segundo, un traguito de agua. No sé si me he vuelto a catarrar, me cago en mi vida. No importa, sigamos en marcha. En marcha. Voy a llevar el arco para matar en sigilo. Vale. Ahí está el puente, esa es nuestra salida de aquí. Eli, frena un poco. Eli, espérame. No corras. Eli. ¿Qué? Estoy aquí mismo. Deja que vaya yo adelante y no levantes la voz. Vale. A ver. Unas habilidades, hombre, más restos. A ver si veo algo. Vamos a ir corriendo haciendo zigzag. Estoy silbando. Al bus. Esto hay. Genial. ¿Ya tienes algo más para volvérmelo? Un cómic. No le voy a dar a ampliar al cómic. ¿Queréis que le haga? Bueno, un trapo. Pólvora. Tenemos. Y esto hay. Oh, voy a hacer una bombita. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, sí. ¿Tu colega hizo esto? Que lo de las bombitas, lo queráis o no, viene bien. ¿Los cazadores hacen esto? Adorable. Y no, diría el ejército. ¿Por qué masacrarían a toda esta gente? No podrían dejar pasar a todos. ¿Y los matarán? Y los muertos no se infectan. Eli, abajo. ¿Dónde aprendiste a disparar? Eli, escóndete. Joel. Había muchos. Gracias. No le has dado a ni uno. ¿Qué me ha dado la niña? Hala, sí que te has mosqueado. Pues si quieres que te dé clases, no me importaría nada ayudarte. Sí, claro. Vale, lo primero es que son tres. Vale, 13 minutos de grabación. Vamos a intentar hacerlo en sigilo. Están en la elevación de la autopista. No me sorprendería si pillaran a más turistas. Han dado con una mina de oro. Qué suerte, joder. A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos. Aquí no hay nada. Sigamos. Ya luego lo registro a ver si tiene arma. ¡Quita, Eli, coño! Tranquilidad. Ese me ha visto. Y si no me ha visto. No me ha visto. Pues ya está, tampoco tiene mucho misterio. Joder, casi no lo cuento. Me ha dado una botella. Pues. Pues bastante fácil ha sido, la verdad. Que le den por culo, no voy a registrar por ahí. Tampoco creo que haya mucha cosa de interés. Pero 14 minutos. Pensaba que iba a tardar bastante más. Llevaremos ahí. Ahí brilla algo. Unos restos.
Una nota. ¡Hala! ¡Qué raro! Un puesto de control sin soldados. Así son la mayoría de los... Este sitio lleva ya un tiempo abandonado. Lanzadores de morteros. Me cago en mi vida. Con eso ha sido suficiente para leer. No sé si querréis leerlo vosotros. Os lo dejo ahí. Pero lanzadores de morteros ha sido lo que a mí me ha dicho. Cuidado. Que aquí se lanzan morteros. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Bastardos corruptos. Bien, bien, bien. Me parece bien. Es como la política en este país. A ver, vamos para allá. A ver qué encontramos. Que esto tiene pinta, 15 minutos de estar lleno de cabrones, aunque no veo todavía ninguno. Vamos para allá. ¿Qué oyes qué? Sí, yo también. Pero guardaoslo mientras atravesamos esta tarde. Sí, una sola tía, no es que no se rendía. Nunca había visto a nadie con tanta energía. Nos cargamos al resto en un par de minutos, pero para acabar con ella nos tiramos 5 putas horas. Dios, a veces nos ganamos el pan de verdad. Sí, supongo. Estábamos a punto de rendirnos cuando nos empezó a disparar. ¡Qué tonta! Podría haberse escapado. Mientras otros dos la mantenían ocupada, saqué mi fusil, apunté la mira a esa cabecita y ¡boom! Voy a intentar cargarme a estos tres en sigilo, chavales, y luego ya... Me acaba de dar 6 balas... Te quiero, Eli. 6 balas de escopeta. ¡Qué puta ama! ¡Qué diosa! ¡Qué encanto de mujer! Vale, uno se ha ido para allá. A ver si este se da la vuelta y lo engancho. Vamos a tomárnoslo con calma, tranquilo. Con calma, con calma. ¿Dónde está el otro? Vale, lo veo. ¡Buah! Joder. Vale, tú tranquilo, tío. Madre mía. No sé si me acatarré ayer o me acatarré hoy o qué puñetas me ha pasado, pero... Oh, está dando una tos. Cuanto menos curiosa. A ver si por aquí hay algo. Botella, no quiero botella. Quiero saber dónde está el otro. Y así puedo echar un guarde. A ver, el primero que lo vea. 10 puntos. Está ahí delante. Está ahí delante. Y el pavo, ¿qué hace? Se queda ahí parado. Vale, voy a intentar engancharlo por la espalda. A ver si puedo ir por aquí. Sí. Vale, vale, vale. Lo tenemos justo aquí. Vale, pues ya está. Perfecto. Y en principio ya no hay más, ¿no? En principio no hay más. Voy a registrar un poco la zona. Bueno, el edificio este está lleno. Vale, chavales, pues como ya llevamos los 19 minutos, me parece que lo vamos a dejar aquí. Y ya hacemos el asalto al edificio en el siguiente capítulo. Lo voy a grabar de seguido, pero... lo pondré en 2 capítulos. Pues muchísimas gracias por ver. Si os ha gustado, votadlo. Ya veis que estoy mejorando en el sigilo todo lo posible. Y nada más. Un cordial saludo. Hasta la vista.